persianes baixades, vidres pintats i silenci només interromput per la remor de les màquines. Durant l'hivern, platja d'en Bossa queda en letargia en vista a la temporada alta. La majoria de negocis, d'oci i restauració o serveis complementaris, tanquen o fan reformes, enguany més que mai, des que en octubre començaran les obres. Yo iba a seguir trabajando todo el invierno, pero con la obra pues tuvimos que cerrar. Y ahora sí estamos nada más esperando que termine la obra para abrir. A l'avinguda només hi resten oberts una farmàcia, un estanc i un restaurant. Bastante lleno, no podemos dejar. Tenemos trabajo, también al no haber competencia y por la zona somos los únicos que estamos abiertos. Para pasar una tarde en invierno que nunca hay muchas cosas para hacer. Un projecte que prioritza l'espai per als vianants, unificant el mobiliari urbà i modernitzant les xarxes de subministrament. Amb una inversió d'1,6 milions d'euros, tindrà un únic sentit de la marxa i es preveu que quedi enllestit abans de Setmana Santa. Va quedar millor, un passió ciclista i va traer més gent per acá, ¿no? Tanto del turisme com de los locales que también se van a venir a pasear por acá. Ha sido un incordio, no vamos a decir que no, porque ha sido un incordio todo el invierno y todo. Va a ser un paseo mucho más agradable cuando antes estaban los coches muy cerca y ya no es lo mismo, casi toda la gente se podía ir más por la costa. Ja a la zona hotelera final de Platja d'en Bossa, en els terrenys del Hard Rock Hotel, també es treballa a contrarrellotge en la construcció d'un centre comercial d'uns 4.000 metres quadrats.